Bueno, pues esta mañana le agradezco mucho al coordinador de los senadores del Partido de Acción Nacional en la Cámara Alta, Mauricio Curi, que nos acompaña en el estudio. Senador, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte, coordinador. Nacho, al contrario, el feliz soy yo. Esta de la mañanada, con mucho gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Esta mañanera sí está divertida, ¿no? Muy divertida. Qué bueno. Oye, ¿y quién es Mauricio Curi? Es Mauricio Curi en 30 segundos. Soy Mauricio Curi, estoy casado hace 25 años, tengo 3 hijos, 2 niñas hermosísimas y un campeón ya de casi 21 años. Fui candidato y gané la presidencia municipal en Corregidora, donde me di cuenta que podemos hacer grandes cambios para la gente en mi municipio y por supuesto en mi estado. Ahora soy senador de la República por el estado de Querétaro, en un momento histórico para el país. Estoy convencido que este momento hace el momento de un antes y un después para el país. Por eso estoy en esta gran responsabilidad como senador, pero también al mismo tiempo sabedor que tenemos que ver hacia adelante y ya dejar de estar yendo para atrás, porque definitivamente México todavía tiene mucho que dar y México, nuestro país, está muy, pero muy por abajo de la aspiración del país que podemos tener. Muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Había una expectativa sobre el país que tendríamos hace un año y las cosas no han sido fáciles para el gobierno federal, particularmente para el presidente López Obrador, ¿no? Y no han sido fáciles no por nosotros, no han sido fáciles porque yo creo que han tomado decisiones incorrectas, porque la visión del país es una visión de hace muchos años y que no es la visión del país que creo yo podemos llegar a tener. Uh-huh. A ver, un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hay quienes decimos que incluso un año de su gobierno, del claro, inicio de su gobierno. Empezó el 2 de julio, el 2 de le entregaron julio. luego la chamba. No cualquiera hace eso, ¿eh? Es decir, hay presidentes que salen medio fortalecidos o que sí están metiendo cuchara en el periodo de transición. El que metió cuchara y fue la única cuchara dentro de la olla fue Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que fue hasta desde antes, ¿no? Es decir, nosotros sentimos que hubo un convenio entre el saliente y el entrante, inclusive desde antes de las elecciones. O sea, ¿dices tú un acuerdo para que gane López Obrador o qué? Pues, digo, hay un árbitro que es el que define, el ciudadano fue y votó y ganó contundentemente el presidente López Obrador. Sin embargo, yo sí creo que si hubo, digo, un ataque frontal contra el candidato del PAN, con cuestiones que ya salió con que no fue, que ya vimos que no es cierto, que ya salió la fiscalía para decir, desmentir todo lo que... Contra dieron, Ricardo contra Anaya. Ricardo Anaya, cuando iban tu paisano muy pegados. ¿Dónde está Ricardo Anaya, por cierto? Está en Querétaro, es buen amigo, está dando clases allá. ¿Está contento? ¿Por qué no ha salido a medios? Yo lo veo muy tranquilo, he platicado con él, es de los más inteligentes personas que yo he conocido, es gente de mucha chamba. Y es una persona que ojalá siga trabajando para México. ¿Sigue llevando a sus hijos a la escuela o nada más era por la campaña? No, sí, no es súper. Y sus chavillos son bien latosos. La verdad, son chavitos muy, muy, muy lindos y él sigue llevando a sus chiquillos. Es gente muy familiar. Bueno, decía yo sí creo que es un año de gobierno del presidente López Obrador, desde el 2 de julio. Y también es un año sin oposición, Mauricio. O sea, sí ha habido oposición y creo que tú has sido una de las personas clave, si de esa pequeña oposición hablamos, lo has hecho desde el Senado, coordinando a tus colegas en la Cámara Alta. Pero también es un año sin oposición, un año en donde todos nos preguntamos, ¿cuándo va a regresar el PAN de vacaciones? Mira, yo ahí sí te voy a decir lo que yo considero. Hubo un enamoramiento muy grande del ciudadano por el ahora presidente, y cuando estás enamorado, tardas tiempo en darte cuenta que la persona a la que te has enamorado tiene sus defectos. ¿Te ha pasado? Por muchas veces. ¿Te ha pasado que sí, te enamoras y sí, dices, no era? Por supuesto, y no ves. Entonces, creo que lo que sucedió, sin embargo... Pasa con todo, nos pasó con Fox. Por y mira supuesto, cómo terminó aquello. Por supuesto, y creo que lo que nos tenemos que dar cuenta como ciudadanos, yo no le quiero lavar la cara a nadie, de verdad, no tengo por qué, pero lo que yo estoy convencido es que como ciudadano te tienes que dar cuenta que nadie va a cambiar tu realidad más que tú mismo. Esta realidad de nuestro país de inseguridad, de corrupción, de desigualdad, solamente en la participación ciudadana es donde puede cambiar. Y en las instituciones del Estado, que están corrompidas, que no funcionan, que no garantizan justicias, ¿no? Hay impunidad, corrupción. Tenemos un Estado de Derecho muy débil, porque las instituciones son muy frágiles. Sí, totalmente. Estamos muy claros. Pero cuando entra una nueva administración y lo único que hace es golpear a la institución, de por sí ya estaban endebles las instituciones, ahora están peor. Y allá hay una gran cantidad de ejemplos. Lo de la CRE, de meter personas que no están, tienen la capacidad. Inclusive este pobre cuate del presidente de la CRE ya renunció por los ataques frontales que hubo contra él. Pero déjame regresar a la oposición, senador. Échale, mi hermano. ¿Dónde está el PAN? Insisto,
bromeo, se fue de vacaciones, o está en coma, sigue sin entender lo que pasó hace un año, están choqueados todavía del tsunami que significó Morena y Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está el PAN? Yo creo que el PAN está regresando a sus cimientos. Vimos lo que pasó en las elecciones este año, el PAN ganó Aguascalientes, ganó Durango, ganó Tamaulipas. Bueno, lo comentábamos, Morena obtuvo en total, el pasado junio, 1.900.000 votos, solo, sin nadie más. El PAN, solo, sin nadie más, 1.700.000. Es decir, pues están prácticamente al parejo, al tú sí. por tú. Sin embargo, no se ve al PAN por ningún lado. Ves a Marco Cortés, que es el presidente de tu partido, ahí como en Estados Unidos, armando relajo, ya ni me acuerdo por qué, queriéndose pelear con López Obrador, pero en Estados Unidos. En las cuestiones importantes, medulares, que se pueden criticar a este gobierno, yo no he visto al PAN. Dijo, yo, perdón, no coincido, creo que somos la única oposición real que tiene este momento el país. En el Senado, tú con la Guardia Nacional. En el Senado somos el último dique, pero no solamente el PAN, y tengo que ser sincero. Somos el último dique porque si nos juntamos... Movimiento Ciudadano, PRD, PRI. PRD, PRI. Ahí somos el último dique y lo hemos podido lograr. Sin embargo, a nivel nacional yo considero que estamos dando la pelea. Somos los únicos que salimos a decir lo que está sucediendo. Lo dijimos antes que cruzara. Siguen gobernando. Siguen gobernando. Gobernamos cerca de 25 millones de mexicanos en el país y creo... Con baja votación, ciertamente, que era baja votación, fenómeno lo que sucedió este año. Sí, inclusive es engañoso para todo sucedió este año. Entonces, yo creo que hay que esperar, darle el tiempo a que se baje el enamoramiento, porque mucha gente me dice, oye, Curi, es que necesitamos un líder nuevo, alguien que salga y que nos diga qué es lo que está pasando. Ese va a llegar en la medida que se baje el enamoramiento por el presidente. Ahorita dices tú, no vale la pena declarar la guerra a alguien que tiene 60% de aprobación. No, es que sí lo hemos dicho. O sea, no es un coloso. Mira, no, digo, la guerra en el sentido de oposición, pues, en el sentido de debate, de polémica, de oponerse, de criticar, de obligarlos a rendir cuentas, de decirle, por ahí no, y aquí están los datos. Es que lo hemos hecho. Hemos dado, desde la Cámara de Diputados, los diputados del PAN lo han hecho. En la Cámara de Senadores acabamos a las 7 de la mañana la semana pasada metiendo puntos de acuerdo. ¿Y si se echaron su cerveza? Porque ahí fue cuando Mario Zamora propuso lo de la cerveza a la hora de trabajo, ¿no? Sí, bueno, ya estaban el 6:30 de la mañana. Es que ese día me dio mucho coraje, porque a las 2 de la tarde el presidente del Senado dice, necesitamos una hora para esperar unos dictámenes. Y después, ¿2 de la tarde? ¿Sabes a qué hora empezamos la siguiente? A las 10 de la noche. Yo estoy convencido que lo que hicieron fue irse a festejar con el presidente López Obrador el triunfo del primer año. Entonces, se me hace poco. ¿Se lo dijiste a Martí Batres, al presidente? Se me hace poco. Lo comentamos. ¿Y qué te dijo? Todos. No se lo dijimos directamente, pero se comentó, se alzó la voz, que no eran horas de empezar. Ahora, imagínate estar debatiendo leyes tan importantes para el país como la ley de estudiantes. En la madrugada, sí, de por sí, durante el día, todo el día nos burlamos de ustedes. 6 de la mañana. Ahora en la noche los agarramos fumigados. Yo creo que no es serio. Es decir, no es serio, y aparte, pues ellos traían una visión totalmente de hacer lo que les dijo su jefe, que ellos querían una ley de austeridad donde 10 años querían que los empleados de gobierno ya no estuvieran, después de trabajar en gobierno, ya no pudieran trabajar en gobierno 10 años, solamente para eso. Mauricio Curi, coordinador de los senadores, me enlistaste los diputados del PAN. Y dices tú los otros partidos que para ser justos habría que citarlos a la hora de ser oposición. Me citaste lo que pasa en el Senado. ¿Y ya? ¿Dónde más hay oposición? ¿Los gobernadores oponiéndose al presidente López Obrador? ¿Los alcaldes oponiéndose al presidente López Obrador? ¿El Partido Acción Nacional oponiéndose al presidente López Obrador en conferencias de prensa? Pues sí, mira, los gobernadores han sido valientes, ¿eh? El tema de la Guardia Nacional... cerraron filas totalmente con nosotros para tener una Guardia Nacional que no sea militarizada. Bueno, en la letra, ¿no? Porque ya viste que en la práctica terminó. Pero bueno, esperemos que tarde que temprano la institución, por lo menos el Poder Judicial, permita que sí sea una autoridad no militarizada. Pero no se oponen al presidente los gobernadores. Pues mira, yo creo que es más complicado para un gobernador no querer trabajar en conjunto con el presidente de la República. Sin embargo, yo sí veo un Marco Cortés que sale y dice las cosas tal como son. Lo he acompañado a giras, estuvimos en Tamaulipas hace una semana. ¿Lo ves a la altura del presidente López Obrador como para plantarse? Lo veo como la oposición que es en este momento, con la responsabilidad tan grande que tiene en este momento el partido para poderse oponer. ¿Ya saben qué pasó hace un año, el primero de julio? ¿Ya saben en el PAN qué fue lo que ocurrió hace un año? Sí. ¿Qué pasó? Definitivamente hay que asumirlo, ¿eh?
yo estoy convencido que hubo un alejamiento de parte de mi partido con el ciudadano, totalmente. Y este alejamiento tiene que ver, inclusive, que 5 años no permitimos que entrara ningún panista a ser panista. Éramos panistas de corazón, pero no militantes. Y esto lo que trajo un desgaste terrible para el partido. Y solamente por querer tener un poder dentro del Partido Acción Nacional. Primero que nada, hay que asumirlo. Número dos, en este alejamiento que tuvimos, no supimos explicarle al ciudadano por qué se estaban haciendo las cosas. ¿El Pacto por México? Yo creo que estuvo bien hecho. ¿No tuvo consecuencias negativas adversas contra ustedes y que le dio el triunfo a López Obrador? Por supuesto que sí. Se implementaron mal y la única que fue, desde mi punto de vista, la más positiva, la acaban de echar para abajo, que fue la reforma educativa. Donde antes teníamos la seguridad que los maestros que le daban clases a nuestros hijos estaban bien evaluados. Y ahora no vamos a tener esa posibilidad. Y haberse aliado con un gobierno tan corrupto como el de Peña Nieto. Sí, o sea, mira, haberse aliado no en la parte corruptela, porque sí se habló, sino en la parte de que en las reformas energéticas, en la fiscal fuimos en contra, en la reforma energética, laboral, etcétera, educativo, sí lo acompañamos. Uh-huh. Sin embargo, fue un gobierno muy golpeteado, el gobierno del presidente Peña Nieto, creo que salió sumamente mal y pensábamos que no podíamos estar peor y por eso la gente votó, me ilusión en la calle, Curi, ya que alguien más vote, ya que alguien más robe, eran los comentarios. Ya no podemos estar peor, pero nunca estás tan mal como para no estar peor y lo estamos viendo ahorita. Y dos gobiernos del PAN que en términos generales no dejaron buen sabor de boca. En términos generales, es decir, no puedes decir que el sexenio de Vicente Fox ha sido el mejor sexenio en la historia de México o el de Felipe Calderón. No, pero sí apoyaron las instituciones, no las desprestigiaron como está pasando ahorita. Si tú ves lo que pasó con el presidente Fox, pues sí, el INAI se hizo fuerte, salió el Seguro Popular, que ahorita lo quieren quitar, y con el presidente Calderón por lo menos teníamos certidumbre. Ahorita lo que estamos viendo, desde mi personalísimo punto de vista, es un gobierno que divide. Mira, yo no voté por el presidente López Obrador, pero es mi presidente. No hubiera sido nota que me dijeras ahorita que votaste por él. No, yo no voté. ¿Por quién votaste? ¿Por mí? Por Ricardo Anaya. Ah, bueno. Voté por Ricardo Anaya. Y creo que hubiera sido el mejor presidente. Fue muy golpeteado, sin negar. Yo estoy convencido que hubiera sido el mejor presidente. Pero bueno, yo no voté por el presidente López Obrador, pero es mi presidente. ¿Y yo qué esperaba de mi presidente, por ejemplo, cuando murió Rafa Moreno Valle, nuestro líder en la coordinación? Esperaba un presidente que me consolara, que es mi presidente. No voté por él, pero es mi presidente. ¿Qué pasó? Salió a ofendernos, salió a decir que éramos canallas, salió a decir que éramos conservadores, salió a decir que queríamos otro. O sea, y cuando yo ocupaba algo, este país lo que ocupa es unión y lo que estamos viviendo es dividir al país. Cuando el presidente dice, oigan, no faltan medicinas, pero no es por la austeridad, estoy convencido, no es por la austeridad, es por una total falta de capacidad de poder hacer las cosas. Y se lo dijimos antes de que empezara. ¿Acumulada en décadas? No, esta en particular está más fuerte. O sea, en un año, dices tú, se echó a perder esa. Regreso con eso. Quiero preguntarte también del asunto de Rafael Moreno Valle. Quiero preguntarte de la renovación del Partido Acción Nacional. ¿Se van a renovar? ¿Nos van a seguir hablando igual? ¿Van a seguir haciendo lo mismo? ¿O en serio va una transformación de fondo en el Partido Acción Nacional? Es Mauricio Curi, es el coordinador de los senadores. Regreso también con las preguntas de Pisa y Corre y más noticias. No se vayan. Estamos conversando con el senador de la República, Mauricio Curi, quien además es coordinador de los senadores en la Cámara Alta. El PAN, la renovación del PAN. ¿Se va Marco Cortés? ¿Saldría Marco Cortés? ¿Quién te gustaría que llegara? A ver, el que se ve claro en el horizonte es Francisco Domínguez, el gobernador, que por cierto es tu estado, el estado de Querétaro. Saludos a todos los que nos ven allá en Querétaro. ¿Ves a Pancho Domínguez como presidente nacional del PAN? Yo veo a Pancho Domínguez después de ser gobernador, trabajando por el partido y trabajando por México. La verdad es que Pancho es una persona que siempre es de objetivos, gente muy echado para adelante. Y ampliando la pregunta de hace rato, ¿cómo veo al PAN? Tan lo veo transformándose a la realidad. Yo todavía no soy panista y soy coordinador del PAN. Es decir, el PAN está abierto al ciudadano otra vez, que eso fue lo que nos hizo ganar y nos hizo estar muy cerca del ciudadano. Estoy en el curso de ser panista porque lo cerraron 5 años, pero con eso te quiero decir que el PAN está abierto y que Pancho Domínguez, por supuesto, que yo lo veo creciendo dentro del partido y por México. Ahora, con un estado que tiene grandes retos y que no le ha ido nada bien esta semana,
asaltos en las gasolineras, 11 gasolineras asaltadas por comandos, el decapitado, la marisquería incendiada en esta semana. Mira, hay que decir lo que está pasando en Querétaro. Querétaro no es una isla. Querétaro está pegado a Michoacán, pegado a Hidalgo, pegado a Guanajuato, donde tenemos un serio problema ahí con el tema del huachicol. Pero los crímenes más fuertes, más sonados en el estado de Querétaro han sido esclarecidos. Todos, todos. El ataque, un atentado que hubo hacia un muchacho, lo que pasó en una plaza. Desgraciadamente un comerciante lo mataron, muy reconocido en Querétaro, lo mataron hace unos meses. Todos han sido esclarecidos por la policía y están aprendidos todos aquellos que lo hicieron. Yo te puedo decir que la fiscalía es una fiscalía muy bien organizada, una fiscalía que ha dado resultados y por supuesto que en este movimiento tan grande que tiene el país en tema de seguridad, por supuesto que nos están tocando la puerta. Los queretanos no lo creen así, no lo ven, no son tan optimistas, ¿eh? Claro, bueno, a nivel nacional lo que estamos viviendo, pues no estamos tan optimistas con lo que está pasando en tema de seguridad. Ahora, pues en el horizonte pocos cuadros se ven para relevar a Pancho Domínguez. Uno de ellos eres tú. ¿Te gustaría ser gobernador de Querétaro? Mira, fíjate que yo cuando estuve en la parte empresarial, que de ahí vengo, nunca me puse un techo para poner, oye, quiero tantas tiendas o no. Yo siempre dije, pues todas las que yo pueda tener. Y ahora que me metí a la parte del servicio público, que fui presidente municipal, ahora senador, coordinador, pues yo no me pongo ningún techo para poder seguir creciendo en la política. O sea, sí quieres ser gobernador de Querétaro. ¿Te gustaría? Por supuesto que sí. Ahora, ¿eres empresario? Sí. Todavía siento feo cuando me dicen político. Sí, te sientes que es un... Pues sí. Es que es un momento bien complicado de la política. Es un insulto, no le busques, es un insulto. Es un insulto. Te dicen senador y le respondes la tuya. No, senador, te oye bonito, pero ya cuando dices que es político, hijo, se siente gacho. Es que se me ocurrió meterme en el momento más complicado de la política. ¿Te has beneficiado de la política para tus negocios? No. No vamos a escuchar... No, de hecho, vendí mis negocios en el 2015 y me dediqué a la parte inmobiliaria. Ok, no vamos a escuchar ningún... ya ves lo que está pasando en el PRI con Alejandro Moreno. Ahora, nosotros aquí contamos hace semanas de sus propiedades, etcétera. No vamos a ver eso en la renovación del PAN. No vamos a ver esos escándalos. No te vamos a ver a ti involucrado en esas cosas inmobiliarias. Yo nada más respondo por mí. Y yo estoy convencido, yo tengo la conciencia tranquila. El tema no es que... se trata que a todos nos vaya bien. Lo que no se vale es que te vaya bien transando. Y mucho menos en temas del servicio público. Entonces, por eso me metí a la política, para poder combatir lo que no me gustaba que estaba lloviendo. No voy a hacer lo que estaba yo quejándome para llegar. ¿Eso dicen todos, Mauricio? Sí. Pues bueno, yo lo digo con la convicción, no sé los demás por qué lo dijeron. Dice Felipe Calderón que la opción es el partido político que él va a crear. Es la opción de oposición porque dice el PAN está extraviado, el PAN está hecho un desastre. Nosotros, en el movimiento que está armando con Margarita Zavala, vamos a ser la verdadera oposición. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente? Yo en lo personal estimo y admiro mucho al presidente Calderón y a Margarita también. De hecho, abiertamente me apoyaron para mi campaña del año pasado, me apoyaron para el 2015. Sin embargo, yo creo que el desunir al PAN es un error. Creo que no coincido con ellos en que se hayan ido del partido. Creo que me dolió muchísimo que se hayan ido, porque hubieran ayudado mucho más dentro del partido que fuera del partido. Y yo no coincido con ellos. Estoy convencido que la única opción vía oposición real que hay en este momento es el Partido Acción Nacional. Muy bien, Mauricio Curi, hay 6 preguntas aquí de Pisa y Corre. Antes de ir con nuestro resumen de noticias, tienes que elegir 3 para responderlas al estilo de este programa. Así que venga tu mano. A ver, ¿has hecho algo ilegal en tu vida y qué? Pues seguramente sí. Pues a ver, ahorita que me acuerde algo, pues por ejemplo, pasarme un alto, no sé, quizás copiar un examencillo por ahí de chavito, seguramente algo así. Ok, perfecto. Pero todo estándar, ¿eh? Nada del otro mundo. Nada, digamos. Bueno, es que te digo algo, es que yo estoy en contra de los que se pasan el alto. De hecho, ya me caíste. Nada, es el primer eslabón que luego termina, ¿no? Ya no me regañes, porque mis hijos me están escuchando y tienen toda la razón del mundo. Bueno, les presento a su papá, niños. A ver. ¿Pero qué quieres que te diga? No, soy impoluto, no pasa nada. Pues no, la verdad las cosas es que pues sí, no puedo decir... No, honesto. Si pudieras saber solo una cosa del futuro, Mauricio Curi, ¿qué preguntarías? ¿Cuándo va a ser campeón México? ¿Por qué? ¿Compraste algún celular para que te regresara? ¿Cuándo me van a regresar campeón el dinero de la Copa del celular mundo, que por compré? Supuesto, ¿Campeón de la Copa del Mundo? Sí, por supuesto. Me encantaría. ¿Te digo cuándo? ¿Cuándo?
Luego te digo. Venga. Vengamos por esto. ¿Qué parte de tu cuerpo desearías que se pudiera quitar y poner? Quitar y poner, caray. Sí, 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 está ruda, parece no, fácil, sí, no, pero me está lo quito ruda. Nunca, mejor nada más la panza. La panza, sí. ¿Pero cuándo te la pondrías? Pues para ir a comer y después te la quitas para que no se... A ver, agarra otra. Le pegamos otra. ¿Dos defectos de AMLO? ¿Dos defectos de AMLO? Una pregunta muy difícil. Fíjate que no es tanto, porque, número uno, la visión que tiene como país, tiene una visión de hace 50 años y considero yo que no escucha a la gente. No escucha la realidad, no quiere ver la realidad de lo que está pasando. Esos son los defectos que ves en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muchas Mauricio virtudes Curry. También tiene. ¿No te... ¿Muchas virtudes? Sí, por supuesto. A ver. Yo creo que es una persona bien intencionada. Yo sí creo que quiere a lo mejor para el país, aunque la visión que tiene no es la correcta. Yo sí creo que es una persona muy, muy audaz y una persona que ha buscado... Es muy constante, eso no tengo la menor duda. Es raro escucharlo en el PAN, ¿eh? Sí. Y es, yo creo que en buena medida lo que hay que combatir, esta polarización, estas discusiones sordas, este asunto de oigo, soy de PAN, soy panista, soy de Morena, no hay nada que discutir, tú y yo no tenemos nada en común, cuando en realidad somos capaces de reconocer en el otro algo. Hay cosas buenas y cosas malas con todo. Muy bien. Por supuesto. Mauricio, quédate, vamos a presentar un resumen de noticias y al final una sección, ¿te parece? Tú mandas. Mauricio Curi es el jefe de los senadores en la Cámara Alta. Cambio de tema. O senador Mauricio Curi, tenemos un reto. Una sección que se llama ¿Quién dijo? En este programa, y funciona de la siguiente manera. Yo te voy a presentar una frase, tú tienes que adivinar si lo dijo un panista, un expanista u otro personaje. Al final, se trata de ver que es cierto la frase y vamos a presentar el testimonial del momento en el que se pronunció esa frase. Así que comencemos, te presento a Manolo. Hola, Manolo. Muy buenos días. Estoy más nervioso que el día de mi primera comunión, hermano. No, están fáciles, que ¿no? Cooperar. Dile que nosotros somos más nerviosos nada más de ver el Senado así como está. Oye, a ver, empiézale, Manolito. Mire, tenemos la primera frase. Por favor, pongan mucha atención. Va así. Por eso soy un chamaco de 53 años que quiere cambiar el país. Por eso soy un chamaco de 53 años que quiere cambiar el país. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Allá veo al expresidente de Uruguay, José Mujica. Ajá. Vemos ahí a... ¿Chabelo? Chabelo. Y vemos allá a Manuel Cloutier, hijo. ¿Quién fue? Ya, francamente, no estoy seguro. Yo miré por el uruguayo, pero no sé. Por el uruguayo. Dice que lo dijo José Mujica. ¿Manolo quién lo dijo? Sí, lo dijo. ¿Manuel Cloutier? Sí. A ese me refería yo, ¿eh? Ah, no. A ese te referías. Así fue como lo dijo Manuel Cloutier. No. Por eso soy yo un chavalo de 53 años que quiere cambiar a nuestro país. Bueno, pusieron la foto de Manuel Cloutier, hijo, que le mandamos un saludo. En realidad lo dijo el papá. Exacto. Bueno, vamos con la siguiente frase. Tenemos la siguiente frase y dice así. Hay tache para Manolo. Ahí sí, perdió Manolo. Ándale, con Manolo, zape para Manolo. Venga. Pemex es igual que la Virgen de Guadalupe. Son símbolos para los mexicanos que deben manejarse con mucho cuidado. ¿Quién lo dijo? Pemex es como la Virgen de Guadalupe y son símbolos para los mexicanos que deben manejarse con mucho cuidado. ¿Quién lo dijo? Emilio Lozoya, que quién sabe dónde está Emilio Lozoya, senador. ¿El creador de la Rosa de Guadalupe. Podría ser, ¿no? Podría ser. O Vicente Fox, que parece que es el creador de la telenovela de la Rosa de Guadalupe. Es uno de sus guionistas. ¿Quién lo dijo? No, yo creo que fue Fox, ¿no? ¿Vicente Fox? Correctamente. ¡Correcto, senador! Perfectamente bien. Fue Vicente Fox, muy bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué hacíamos con Vicente Fox? ¿Le quitamos el celular que siga tuiteando o qué? Bueno, a ver, siguiente, Manuel. Vamos con la siguiente. A ver, esta es la siguiente. Venga. Por favor, pongámosla, ¿verdad? ¿Quién dijo de Pise Corre? ¿Quién dijo? Vamos a lograr un cambio a nivel nacional. ¿Sí o no? Arriba la B de la victoria. ¿Quiénes quieren un cambio para México? A ver, ahí está. ¿Vamos a lograr un cambio a nivel nacional, sí o no? Ese sí o no me lo copió, ¿verdad? Me lo copió. Arriba la B de la victoria. Quienes quieran un cambio para México. ¿Quién lo dijo? El entrenador Chucho Ramírez en la final del Mundial Sub-17. O tu amigo Ricardo Anaya. ¿Quién fue? Yo creo que fue Ricardo Anaya. Dice el senador que fue Ricardo Anaya, Manolo. Correctamente, bien contestado. La dijo arriesgando el físico. ¿Por qué? ¿Quieren verlo? A ver. Ahí está. Lo dijo arriesgando el físico. Cierto, sí, ya me acordé. A ver. ¿Vamos a lograr un cambio a nivel nacional, sí o no? Arriba la B de la victoria.
quienes quieran un cambio para México. Mira, la dijo Ricardo Anaya, que podría trabajar en la CFE. Trepando postes, mira, y solucionando el problema. Una más, Manolo. Una más. No voy a pensar que estoy trabándome al decirla, que estoy leyendo mal. No, así es. Nunca te trabas a leer, Manolo. ¿Por qué voy a pensar eso de ti? Venga. Ahí va. Cerrar los espacios de la corrupción. Es consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, ¿quién dijo? Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Quién lo dijo? ¿Sammy? O Margarita Zavala. Qué manchado eres, ¿eh? Ya que venga Margarita Zavala, a ver qué le vas a... O Margarita Zavala. Creo que fue mi amiga Margarita Zavala. Muy bien contestado. Bueno, aquí tenemos el clip. Lo dijo Margarita Zavala, vamos a verlo. Cerrar los espacios a la corrupción es consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Estaba haciendo un tributo a Sammy. Sí, en realidad lo dijo, pero lo dijo mal. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Manolo. Gracias. Gracias, Mauricio Curi. Nacho, coordinador de los senadores del PAN en la Cámara Alta. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.